Primero vimos cómo el irresponsable chofer de este bus interprovincial por poco ocasiona una tragedia al cruzar la quebrada Río Seco en Piura. Ahora vemos cómo los transportistas continúan arriesgando sus vidas y la de sus pasajeros al cruzar el badén de Río Chiquito en Chulucanas. Por el lugar pasa sin mucha dificultad una camioneta, luego un caballo arrastrando una carreta, después un station wagon empujado por varias personas y hasta una mototaxi. Por fortuna, no se registró ninguna víctima. Pero donde sí hubo una persona fallecida fue en la quebrada La Gallega, en la provincia de Morropón. Acá un agricultor de unos 30 años fue arrastrado por la corriente cuando se dirigía a trabajar al chacra. En La Libertad, un hombre por poco fue arrastrado por el agua del río Santanero San Benito cuando cruzaba a cargar unas cajas de uva. El poblador estaba a punto de llegar al otro extremo, pero un paso en falso hizo que cayera y perdiera toda su mercadería. ¡Ay, se cayó! ¡Ayúdenle! En Madre de Dios, un deslizamiento interrumpió el pase vehicular en la vía interoceánica. El hecho ocurrió en el cruce que va hacia Puno y Cusco. Después de varias horas, llegó maquinaria pesada para liberar la zona. En Chincha, el desborde del río Matagente inundó calles, principales vías de acceso y decenas de hectáreas de cultivo.